Y en medio de la nada, bueno, en Michoacán, un nuevo día, una nueva historia. Hoy te mostraré algunos de mis secretos en la producción de contenido y sobre todo en la producción de campo. Adiós. Hoy te mostraré algunos de mis tips, secretos, recomendaciones para la producción audiovisual. Si quieres saber más de mí y qué es lo que hago y cómo me divierto en la producción de contenido, aquí te dejo un video, ¿eh? Chécalo. Bien. Este es Tierra Caliente en Michoacán. Estamos en una en un lugar donde cultivan mango con esta campaña. Manos a la carga. truco de producción. Trae tu banquito. Súper fácil, muy barato, de Walmart. Lo pones. Y listo. ¡Tarán! Te sientas ahí. Y descansas. Número 2. La camioneta que estamos usando más es la que tiene ventanas para poder ver los productos. Esta es una. Y allá está la protagonista. Esta de acá es la que estamos usando más. ¿Por qué? Porque tiene mejor iluminación al interior. Vamos, que tiene cristales. ¿Ok? Y así se ve mucho mejor la toma. Truco 2. Y claro, los motociclistas. Y aquí te dejo la lista de reproducción de La Ruta del Río, una estrategia de comunicación que intenta limpiar los primeros kilómetros del río Atoyac. ¿Sí? Es algo que estoy produciendo, pues chécalo, limpiemos en río Atoyac aquí en Puebla. Tip número 3. Siempre toma un tiempo para hacer esto antes de la grabación. El 15. Revisando el guión con Chava. Exactamente. Y la coca. Muy bien. Tip, otro tip importante. Muy importante, diría yo. Esto es algo muy importante. Cuando uno está muy lejos de la camioneta, ¿no? Pues saben que siempre tengan otra batería cargada en su bolsa. Súper importante. Otro secreto. Una buena recomendación es usar un buen tripié para este tipo de terrenos. ¿Sí? Ese detalle es importantísimo. Un tripié profesional es básico. Este tripié me costó $800 y lo compré en 1992. Saca tu cuenta y está en perfectas condiciones. Le quitas la estrella de abajo y queda muy estable para este tipo de terrenos y tiene el slider encima. Otra recomendación sumamente importante. Cuando tengan que dejar por alguna razón la cámara, ¿sí? No lo vayan a dejar así, ¿no? Sola. Pues, porque miren, acá tenemos la carretera, ¿ok? Y está bien alta, ¿no? Bueno, nosotros estamos al filo de esta carretera y si tienen que ir por la batería, pues no vayan a dejar la cámara en el bordecito. No vaya a ser que venga un viento y se lleve la cámara. Súper importante. Otra de las cosas que recomiendo y que yo uso mucho es esto. Pues cualquier sombrero o gorra es muy bueno para, por ejemplo, este sol, ¿no? Miren, tremendo sol. Estamos aquí en Libres y acompañando, produciendo para la campaña Manos a la Carga, así que el sombrero fundamental para no estar después todo rojo y más cansado.
otra recomendación muy importante es en una producción, ya ves que haces mucho esfuerzo, pues bueno, descansa, descansa, duerme todo lo que puedas, ¿ok? Para que rindas bien durante el día y aliméntate lo mejor posible, lo mejor posible. Bueno, otro tip de producción. Miren para allá. Esto de acá. Convertidor, ¿sí? De carga de la batería, ¿no es cierto? Para el cargador de la batería de la cámara. Convertidor de corriente. Conectado aquí, en el coche. Y así nunca tendrás baterías descargadas. Aquí arriba te dejo un video donde hablo de este convertidor. Cuando están en medio de la naturaleza, ¿no? Pues deténganse un momento y escuchen. Esas son cigarras. No sé en México cómo les llamen, pero yo los conozco como cigarras. Escuchen. Pues son sonidos que normalmente uno no escucha en la ciudad. Vamos, que nos espera. Se van echando tierra. De las mejores luces LED, ¿sí? Está la Aputure 120D, ¿ok? Te muestro en este video su desempeño, hice un comparativo. Es una de esas luces de ensueño. Y ahora desde Cholula. Otra cuestión importante, ¿sí? Es el cable. Bueno, yo uso un cable, ¿sí? Este cable, ¿no? Que conecta la cámara y a la computadora, ¿ok? Para descargar material, ¿no? No sé si se ve un poco, ahí está, ¿no? Lo que sucede es que a veces pues se llena la tarjeta, ¿no? Y entonces, si necesitas descargar, pues es súper importante tener esta forma, digamos, de descargar. No te olvides del lector, digamos, de tarjeta o el cable para descargar el material en caso se necesite. Bueno, también una computadora, ¿no? Ya que estamos aquí en medio del campo y casi hemos terminado por el día de hoy, ¿no? Siempre me olvido de mirar a la cámara. Hola. Mirar a la cámara. Aquí está. Otra cosa. Esto. ¿Ah? Sí, claro. Ya saben. Todos deben conocer. Bueno, este es uno. Y el que normalmente tengo en el bolsillo es este. Uno más pequeño. Y uno grande, ¿sí? Entonces con este grande pues ya comimos el mango, el aguacate. ¿Sabes qué es el dolly? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se usa? Seguro este video te va a interesar. Qué intenso, ¿cierto? Y la última recomendación, y probablemente es la recomendación sobre todo para las emergencias. Siempre lleva al menos uno. ¿Ok? Uno. Uno nunca sabe. ¿Cierto? Muy bien, si tienes alguna duda, comentario o necesitas asesoría sobre temas de producción audiovisual, pues escríbeme o nos encontramos en las redes y con gusto te ayudo. Si puedes, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.